Con un nuevo fallecido y una alta tasa de contagiados con COVID-19 termina la semana en Sonsón. La persona reportada como fallecida residía en el corregimiento de San Miguel del Magdalena Medio Sonsoneño. Casos activos en el municipio, 68 casos. Estos 68 casos están repartidos, 39 en la cabecera municipal, 24 en el corregimiento San Miguel y 5 en el corregimiento La Danta. Lamentamos informar también que para esta semana reportamos el fallecido número 20. Corresponde a un ciudadano de Sonsón, establecido en el corregimiento San Miguel. Llevaba dos semanas en UCI, en un hospital de tercer nivel, en la Dorada Caldas. Por, por, por desafortunado, pues desafortunadamente, muere. Eh, esta semana, el día viernes, fallece, fallece el paciente a causa del COVID-19. Es entonces eh, una noticia muy triste para nuestro municipio porque además era una persona que no tenía comorbilidades, una persona joven, 42 años, del corregimiento San Miguel. Desde aquí, desde este espacio, eh, extendemos un saludo de condolencia para los familiares y amigos de la persona, del ciudadano que falleció. Esta semana a causa del COVID-19. Desde el primer caso reportado a la fecha, en Sonson 569 personas se han infectado con el virus y se le ha detectado mediante prueba diagnóstica. Es por esto entonces que le decimos a la comunidad que nos cuidemos, no estamos exentos de que el COVID-19 toque nuestro cuerpo, nuestra vida, no estamos exentos de que uno de nuestros familiares se contamine y pueda tener complicaciones de gravedad o pueda aún llegar a la muerte. Por eso somos tan incisivos en que cumplamos las medidas eh, restrictivas que nos da el gobierno departamental con estos toques de queda. Eh, que no salgamos a la calle en lo posible, si no tenemos a qué salir, no tenemos obligaciones que cumplir, pues nos quedemos en la casa cuidándonos y cuidando a los demás. Se espera que con las medidas restrictivas que se ha tomado en Antioquia y en Sonsón, tanto las cifras de fallecimientos como de infectados descienda en los próximos días.